Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de caza, pesca y buceo. Hoy estamos de enhorabuena ya que vamos a inaugurar una nueva sección dentro de la caza y es la caza a larga distancia. Para ello contamos con la colaboración especial de nuestro compañero Rafa Garcés, tirador de competición y por supuesto cazador. En esta sección y con estos vídeos lo que pretendemos es mejorar e incluso ayudar a la gente que se está iniciando en esta modalidad tanto de caza como de tiro en competición. Y el primer vídeo va a ser muy importante, cómo iniciarse en la caza a larga distancia. Y recordar, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Además, cualquier duda que tengáis, nos la hacéis llegar e intentaremos resolverla. Y muy atentos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, ya que de vez en cuando vamos haciendo algún concurso. Allí tomaréis buena nota de ello. Sin más, comenzamos. Hola a todos, soy Rafael Garcés, tirador de competición y cazador. Y en esta serie de vídeos os vamos a acercar un poco al tiro de larga distancia. Para ello vamos a saber elegir el equipo, la munición. Y me gustaría apoyar mis explicaciones tanto en mi experiencia en la caza como en el tiro de competición, como en conceptos físicos básicos para saber qué es lo que hay que hacer para tirar lejos y tirar bien. Lo primero de todo me gustaría definir qué es la larga distancia, porque realmente no hay una definición cerrada de lo que es la larga distancia. Va a depender mucho del calibre que utilicemos, del equipo que tengamos y evidentemente de nuestra habilidad. Para mí la larga distancia es aquella distancia a la que dificultamos enormemente al animal que nos descubra. Entonces, eso lo que nos va a permitir es elegir muy bien qué animal queremos abatir. Si vamos a abatir un animal que está enfermo, si vamos a abatir un animal que lo vamos a cazar por su carne, o si vamos a abatir un animal para un control poblacional, por ejemplo, podamos abatir una hembra. Normalmente, las especies que en este tipo de caza se centran son cérvidos, como son corzos, ciervos, gamos, y también nos es muy útil para cazar jabalí, sobre todo en espera, ya que es un animal que de otra forma estamos condenados a las batidas para cazarlo. Las habilidades que hay que plantearse antes de cazar a larga distancia. Hay un dicho que es muy, muy útil para todo cazador de larga distancia, que es primero tira bien y después tira lejos. Entonces, cuando nosotros a 100 metros estemos concentrando en 4 centímetros, nos podemos plantear empezar a cazar en distancias mayores. Para esto es muy recomendable que adquiramos experiencia en competición, porque al final los animales no son dianas de tiro y lo que tenemos que hacer es, siempre que nos planteemos cazar a larga distancia, es tener muy claro que el objetivo va a caer de un solo disparo y no va a sufrir necesariamente ni vamos a perder la pieza. Entonces, la forma que tiene un civil para entrenar la larga distancia, pues evidentemente es la competición. Hay diferencias esenciales entre lo que es salir a cazar y tirar en una galería. La primera es que en una competición vamos a tener una serie de disparos, todos los que queramos, para corregir la posición de la retícula con respecto al impacto del proyectil. Eso en la caza no va a pasar. En la caza tenemos que saber predecir cuál va a ser la trayectoria de la bala y dónde va a impactar antes de realizar el disparo, porque de otra manera o fallamos el tiro o desde luego es muy difícil que tengamos una segunda oportunidad. Por eso es muy recomendable que la experiencia se adquiera en un campo de tiro sobre dianas. Y a partir de ahí, cuando ya se sepa hasta dónde puede llegar tu equipo y hasta dónde puedes llegar tú, plantearte objetivos alcanzables y sobre todo no se trata de ver cuán lejos puedo cazar, sino saber que a esta distancia puedo abatir al animal con total seguridad. Por eso la disciplina que realmente se parece más a la caza a larga distancia es la disciplina militar de francotirador, donde el francotirador va a tener un solo intento para abatir a su enemigo y no va a saber ni a qué distancia le va a salir, ni antes de salir de casa va a salir, va a saber cuánto viento va a hacer, ni cuánta humedad se va a encontrar. Todo eso van a ser parámetros que tenemos que saber medir en el campo y para podernos anticipar a ellos y calcular de forma efectiva la trayectoria de la bala. Las modalidades de caza en las que vamos a emplear los tiros a larga distancia van a ser rececho y espera. Por eso es muy importante elegir muy bien el rifle y tener siempre
un balance entre la precisión del rifle y el peso del equipo, lo cual, como veremos en los siguientes vídeos, va a ser fundamental. En estas modalidades, realmente el tener un buen equipo y tener una habilidad para tirar a larga distancia, más que el objetivo de per se de tirar a larga distancia, lo que va a hacer es que nos va a abrir un enorme abanico de posibilidades con respecto a las piezas que vamos a poder abatir. Esto es todo en este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en lo siguiente. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad suscribiros al canal. Con ello nos ayudáis a mantenerlo. Y si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. ¡Buena caza!